porque solo nos pasa, nos falta, perdón, por cantar La Benjamina. Mari Carmen sufrió mucho cuando cayó eliminada en esa primera fase, pero volvió a la competición pisando el escenario con más fuerza que nunca. Vamos ahora sí al momento que lleváis esperando, el ex concursante que merece volver a la competición en esta segunda fase sea Mari Carmen. Bueno, pues ese momento fue un momento súper bonito cuando me dijeron que yo era la primera repescada. He sido la única de los concursantes que estamos ahora que fue eliminada en la primera fase. Fui de la primera fase porque yo me reté con Isabel, con quien nadie se quería retar. En aquel momento, pues la verdad es que me sentí bastante mal. Yo veía a mis otros compañeros y yo pues decía, pues a mí también me gustaría estar ahí. Luego también me ayudó a la hora de volver porque vine con el chip cambiado totalmente. Empecé a sentirme mejor conmigo misma. En la segunda fase fue cuando yo comencé a sentir más el calor del público porque salí muchas veces favorita. Realmente un artista sin el público tampoco es nada. En este programa todavía a mí se me sigue achacando un poco la interpretación. Es algo que me preocupa, ¿no? Porque como se dice siempre, un artista lo tiene que tener todo. Yo desde pequeña con lo que comencé fue con el flamenco, entonces siempre estaba acostumbrada a cantar sentada en una silla. Mi punto fuerte en el programa siempre ha sido la voz. Llegará el día que, si Dios quiere, yo grabo un disco y estoy tan agradecida por haber nacido con la capacidad de poder cantar. Mis compañeros dicen que yo estoy aquí porque a mí siempre me han favorecido con los temas. A lo mejor yo soy un poco menos versátil que mis compañeros. El programa me ha ayudado a crecer tanto artísticamente como personalmente. Tanto como para tener la confianza para enfrentarme a cualquier concursante, ¿no? Como por ejemplo Isabelita, que siempre se ha dicho que es como mi rival más directa. Y me quedo a las puertas de la gran final de la séptima edición, pues la verdad es que sería un poco duro porque después de tantísimos meses luchando, o sea como sea, quiero estar ahí en la gran final. Mari Carmen, buenas noches. Sí, Eva. Pues sí, ha habido un cambio muy importante en ti en cuanto a la primera fase. Y la segunda, ¿no? ¿Qué pasó en ese tiempo que estuviste fuera del concurso? Porque algo pasaría que viniste con una energía renovada, el público te vio de manera distinta, empezó a apoyarte más. ¿Qué pasó? Pues la verdad es que cuando me fui lo pasé un poquito mal y luego pues empecé a ver las galas desde fuera, ¿no? Entonces, estando fuera del concurso sin tener que recibir la nota del jurado, canté en el escenario sin fuera de concurso. Entonces eso yo creo que me ayudó un poco como a verlo desde fuera, ¿no? Y darme cuenta de a lo mejor las cosas que las que yo más fallaba y ver las cosas de otra manera. Y tomar conciencia un poco, ¿no? De la oportunidad tan grande que tenéis aquí. Y lo que se dice siempre, cuando se pierden las cosas es cuando se valoran, ¿no? Y tú sí que hiciste ese cambio espectacular, como digo, yo te veo mucho más madura, más segura, pero todavía está ahí lo de la interpretación, porque, perdón, eso es algo que siempre te señala el jurado. Pues la verdad es que sí, que la interpretación es algo que siempre se me ha atragantado a mí, que siempre en casi todas mis actuaciones me lo han dicho mucho. Pero bueno, yo creo que desde el principio del programa hasta ahora que he aprendido muchísimo, gracias a toda la gente que me ha ayudado aquí dentro del programa. Y bueno, eso, estamos trabajando mucho en ello. Y también luego cuando yo salgo al escenario, como por ejemplo ayer, cuando estás delante del público, te sales solo, ¿sabes? Y la verdad es que poquito a poco pues voy avanzando en ese tema. Poquito de experiencia, es que eres muy pequeña. ¿Cuántos son? ¿17? 17. Sí, es que eres muy chica, Dios mío. Pero con una gran voz. Como siempre te ha dicho nuestro jurado, esperemos que con eso sea suficiente, al menos para estar en la gran final. Y la semana que viene ya veremos. Así que venga, pide el voto, que tú también puedes hacerlo. Vale. Pues bueno, yo antes de pedir el voto le quiero mandar desde aquí un saludo a Juan Polo, a Pedro Benítez, a Ramón Barbosa y a Barroso, porque son los que nos están dando todas las facilidades para que esté pasando lo que está pasando ahora mismo en Cartaya, que es que otra vez está la pantalla gigante puesta. Desde aquí le mando un saludo muy grande, les doy las gracias. Y bueno, ya a toda la gente que me quiera votar, pues desde Cartaya, El Rompido, Lepe, Isla, Punta, Almonte, Ayamonte, toda la parte de la sierra, Al Horno,
Es que me estoy saltando un montonazo de pueblos. Fuera en toda Andalucía, fuera de Andalucía, y la verdad es que muchas gracias por lo que me estáis ayudando y por favor, votarme muchísimo hoy. Y si lo queréis hacer, podéis llamar al 905-855-505 o también podéis mandar un SMS con la palabra copla espacio M Carmen al 25657. Pues Mari Carmen, hoy te veo muy guapa. Muchas gracias, tú tienes también. Como una luz muy especial. Así que espero que esa luz y esa energía se vea en el escenario. Vamos allá. 5º, León y Quiroga son los autores de esta copla de Imperio Argentina cantaba en la película La Cigarra. Habla de lo fácil que es dar rienda suelta a la imaginación cuando se está enamorada. Castillitos en el aire. Sin dueño, te entregué los rumbos de mi voluntad. Fui la hiedra en tu muralla y la rosa en tu espina. La arenita de tu playa y la sal. En tu sol me perdí y al momento en que te vi, Castillita. Juramento de tu orbío. Y mi querer. Ay, mira, mira que mira. Y que se vino sin saber por qué. Y no valieran empeños pa' salvar la vía de nuestro querer. Marfín tenga el pregonero que de oírme hablar sonaba. Con un beso y un te quiero, se acabó lo que ahí se daba. Barigama la solea a lo que vino a Castillita, castillito que en el viento con suspiros levanté, torreón de juramento de tu orbío. Y mi querer, ay mira, mira que mira.
castillito, castillito en el aire. Muchas gracias. Estupendo, Agustín, como siempre, la orquesta, maravillosa. Y una copla muy bonita. No soy yo quien para valorar la actuación, pero la copla es maravillosa. Nuestro jurado sí que lo va a hacer ahora mismo. 37 puntos la semana pasada. Empezamos contigo, Inma. Hola, Maricarmen, buenas noches. Buenas noches, Inma. Es verdad que está guapísima hoy, ¿eh? De rojo pasión. Y bueno, ¿qué vamos a decir también? Si ya te hemos dicho durante la semana que tienes una voz preciosa, que bueno, que viniste cantando flamenco y te vas cantando copla, afortunadamente sumando una cosa y otra. Alguna mijilla, había alguna cosilla, un poco de distorsión de la melodía, pero por encima de tu voz, y te doy un 9, Mari Carmen. Muchas gracias, Inma. ¡Vive! Mari Carmen, qué copla más bonita, ¿no? Y qué difícil, ¿eh? Bueno, has tenido unas cuantas cosillas, pero yo te voy a dar un 10. Muchas gracias, pibe. ¡Qué bien, Mari Carmen! ¡Araceli! Unas cuantas cositas, no, has tenido muchas cositas. Has estado bastante desafinada en el tema, algún roce en la garganta, pero te voy a premiar ya en la valoración anterior, para quien no lo haya entendido. Estoy valorando vuestra proyección, progresión, esfuerzo en el programa. No que seáis los mejores unos que los otros, sino el avance que habéis hecho en el programa. Eso que quede bien claro. Porque lo voy a repetir, porque está habiendo muchísima polémica. Si fuera un concurso de un día, sé perfectamente quién ganaría el concurso. Pero estamos hablando de que llevamos aquí 9 meses y habéis avanzado mucho como personas, como artistas y en muchos sentidos. Y yo he trabajado mucho con vosotros y lo sé mejor que nadie. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si tengo que valorar los fallos que has tenido, mi valoración sería inferior. Pero te voy a valorar tu interpretación, que has ganado mucho por ahí. Te doy un 9, preciosa. Muchas gracias, Araceli. Diego. Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Diego. Bueno, pues la verdad que, aunque no estaba bien, bien, bien de la voz, porque los que te conocemos sabemos que no estabas en, al 100%, pero sí es cierto que muchas veces pelearse con una copla, como tú te has peleado, y sacarla para adelante con esa valentía y con esa forma de interpretar, se merece un 10. Muchas gracias, Diego. ¡Qué buena nota! ¡Qué buena valoración, Mari Carmen! 38 puntos y ahora haremos repaso, cerramos línea, porque ha sido la última, así que vuelve con tus compañeros.